rectores de estilo y coordinadores. Conscientes de nuestro compromiso, nos enfocamos en responder a los desafíos y necesidades actuales del mercado educativo, trabajando activamente en la innovación de nuestro proyecto editorial, propuesta que se compone de 4 elementos. Libro de texto. Guía del docente. Un sólido plan de capacitación. Y dando un paso hacia la digitalización, implementamos nuestra estantería digital y la plataforma educativa Blink Learning. Para garantizar la disponibilidad de nuestros productos a nivel nacional, contamos con una planta de distribución, talento humano comprometido, el respaldo de nuestros proveedores, aliados estratégicos y socios comerciales distribuidos en todo el país. Factores que nos permiten manejar integralmente la cadena de abastecimiento y logística de nuestros productos para cubrir la demanda de nuestros usuarios. La imagen de Maya transmite calidad, cumplimiento e innovación, cualidades que nos han abierto las puertas a mercados internacionales mediante acuerdos y alianzas para trabajar los mercados de México, Centroamérica y Sudamérica, adaptando nuestra propuesta al contexto de cada país. De igual manera, contamos con sellos editoriales de gran prestigio internacional. Les invitamos a formar parte de nuestra misión. Conozcan nuestros libros de texto que están hechos para aprender y disfrutar. Maya Ediciones es una empresa ecuatoriana fundada en 1992. Su misión es facilitar la educación y difundir la cultura a través de los libros. Nos especializamos en el desarrollo de contenido educativo, tanto para los estudiantes y profesores. Los libros tienen una calificación de 100 sobre 100 y están validados por las universidades. Los libros están orientados tanto a los estudiantes del sector privado como del sector público. Entendemos la educación como el resultado de un esfuerzo colectivo, razón por la cual respaldamos la calidad de nuestros libros de texto con la garantía de un equipo multidisciplinario de expertos conformados por editores, autores, investigadores, ilustradores, diseñadores, correctores de estilo y coordinadores. Conscientes de nuestro compromiso, nos enfocamos en responder a los desafíos y necesidades actuales del mercado educativo, trabajando activamente en la innovación de nuestro proyecto editorial, propuesta que se compone de 4 elementos. Libro de texto. Guía del docente. Un sólido plan de capacitación. Y dando un paso hacia la digitalización, implementamos nuestra estantería digital y la plataforma educativa Blink Learning. Para garantizar la disponibilidad de nuestros productos a nivel nacional, contamos con una planta de distribución, talento humano comprometido, el respaldo de nuestros proveedores, aliados estratégicos y socios comerciales distribuidos en todo el país. Factores que nos permiten manejar integralmente la cadena de abastecimiento y logística de nuestros productos para cubrir. Muy buenas tardes a todos. Es un honor para Maya Ediciones y el Departamento de Servicios Educativos de Maya Formación contar con su presencia esta tarde. Hemos preparado para ustedes una propuesta que responde a las mayores dificultades que presentan los docentes e instituciones educativas del país. Esta propuesta comprende 3 módulos de trabajo que se dictarán entre los meses de octubre y noviembre. Hoy daremos inicio al módulo 1 del programa de actualización y capacitación para clientes 2020, mismo que hemos nombrado gestión y concreción curricular en ambientes virtuales. Comprende 4 masterclasses de 2 horas y 30 minutos cada una. La participación de este módulo se reflejará en un certificado de a los docentes y directores. Todas las personas que siguen esta transmisión desde nuestra fanpage de Facebook y el canal de YouTube de Maya Educación. El trabajo del docente implica preparación constante, calidez humana y rediseño. Estamos seguros que esta es la motivación que nos reúne a todos el día de hoy. Le damos las gracias a un gran amigo de Maya Ediciones por su apoyo como ponente esta tarde. Bienvenido, Magíster Marcelo Chávez.
Marcelo cuenta con una reconocida trayectoria profesional y formación académica. Es licenciado en Gerencia Educativa, magíster en Educación y cursa un doctorado en Educación por la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente se desempeña como rector en la Unidad Educativa Mariano Negrete. Es asesor de la Red Educativa de la Arquidiócesis de Quito, asesor de varias instituciones educativas del país, consultor, autor, gestor de importantes proyectos educativos y colabora en Maya como autor del proyecto interdisciplinario Aprendo. Muchas gracias, Magíster Marcelo. Estamos seguros de que esta jornada será de gran apoyo para nuestros clientes. Adelante. Esta tarde. Para mí es una gran alegría el compartir con ustedes y con los educadores que vía YouTube o Facebook nos están siguiendo. Sin duda alguna que el ser humano termina de aprender cuando muere y por eso los educadores más aún. Yo quiero empezar este masterclass pues contando una anécdota que para mí es muy decidora y significa mucho y como que va a graficar lo que está pasando en estos momentos. Yo era director de un colegio acá en Quito y pues una niña saliendo al recreo de quinto año básico me dice, profe, déme su clave de wifi de su oficina. Y le quedé viendo admirado y le digo, ¿y para qué quieres? Es que en el recreo debo estar online o si no me estreso. Yo dije, mejor anda a jugar, a tu edad se juega. ¿Eso para mí qué representa? Representa que las generaciones de niños y jóvenes de hoy tienen otro microchip, como que ya vinieron incorporados otro microchip y que nosotros los adultos somos los que debemos visualizar esas tendencias, debemos mirar por dónde está el andarivel por el que están transitando ellos y ellas. Y creo que todos los que somos educadores, más aún, debemos pensar que la tarea educativa no termina y que más que ser una profesión remunerada, debe ser una misión, debe ser una vocación en la cual la mística debe estar muy presente. Muy bien, al empezar este masterclass de este primer módulo, yo les animo a que juntos hagamos este recorrido y este camino. No es fácil para nadie el enfrentarse a una pandemia. Para nosotros educadores que de la noche a la mañana tuvimos que situarnos frente a un computador, frente a una plataforma, tampoco es fácil. Y ahora que se dice que el regreso no está tan cercano, que las situaciones sanitarias pueden haber rebrotes, que en otros países ya se están asistiendo a rebrotes, entonces prácticamente la situación es compleja. Y por eso, a través de Maya Formación, lo que intentamos es seguir aportando en la capacitación. Además de todo, estos tres módulos lo que quieren es posicionar al docente y también compartirle recursos y sobre todo en este primer módulo abordar el tema de la planificación curricular. Porque a veces nos hacemos problema con la utilización de plataformas y a lo mejor herramientas, pero el paso previo de todo esto es una planificación curricular consciente, coherente y práctica. Entonces, al iniciar este masterclass, quiero pedir tres cosas. La primera, que presten mucha atención, que como sabemos decir a nuestros niños y jóvenes, que tengan los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos para poder entender bien. La segunda cosa que les voy a pedir es que puedan interactuar mucho. Vamos a hacer actividades que se van a requerir que ustedes interactúen escribiendo en el chat, tanto de una aplicación o de la otra, para hacer una suerte de interacción muy dinámica y muy lúdica, para que no sea que yo pase todo este tiempo hablando, sino que más bien sea un comparto. Y tercera cosa es que terminado este masterclass, ustedes tengan capacidad de haber aprendido varias cosas. Alguien me decía que cuando uno da una charla y al final pregunta, ¿sí entendieron?
Y si nadie habla es porque entendieron todo o no te entendieron nada. Ojalá que no sea esto último, sino que ustedes entiendan y aprendan. Sobre todo lo que quiero hacer es compartir algunas experiencias y también posicionar lo que sería la aproximación a la concreción curricular. Entonces, eso es lo que estamos ahora iniciando y sobre todas las cosas, les agradezco por estar aquí. Yo sé que estar 2 horas y media frente al computador, pues puede tornarse un poco cansado, pero lo vamos a hacer interactivamente con la idea de que no se cansen mucho y que además de todo esto, podamos ir aprendiendo juntos y podamos vincularnos los unos con los otros y repito, espero que a partir del chat se pueda pues interactuar de una manera muy adecuada. Bueno, entonces para entrar en materia voy a compartir mi pantalla y sobre todo ir compartiendo lo que vamos a ir haciendo en esta tarde, en este compartir pedagógico y académico. Muy bien. Listo. Leemos de concreción curricular en ambientes virtuales, porque no es lo mismo hacer un PUD o hacer una concreción curricular en el plano de la educación presencial. Por eso parto de esta aseveración que me permití describir aquí. La educación es una herramienta de progreso de los pueblos. Sí, sin duda alguna, es una herramienta de progreso de los pueblos. Porque un país, unos ciudadanos que no se eduquen, corren el riesgo de quedarse en la ignorancia. Por lo tanto, yo sí pienso que la educación sigue siendo esa llave maestra para el presente y para el futuro de las naciones. Ciertamente que educación proviene de exducere, que quiere decir sacar desde dentro todo lo mejor que se tenga. Por lo tanto, la educación sí implica o se relaciona al progreso de los pueblos. Pero no obstante de los grandes esfuerzos que estemos haciendo debido a la pandemia, podemos caer en un estancamiento didáctico. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos, por un lado, recursos, planificaciones. Por otro lado, los lineamientos del ministerio, el currículo priorizado o el currículo priorizado para la emergencia, pero nosotros necesitamos, nos lleva a un estancamiento, porque es lo mismo la educación presencial que la educación virtual. Y a ratos podemos caer en la frustración, en la pasividad. Docentes pasan, entonces tanto esfuerzo sí genera frustración. Hay docentes que nos dicen, antes la editorial nos daba todo. Hasta las planificaciones, trabajábamos con el libro y ya, con eso éramos felices. Ciertamente, otra situación en la que debemos educar. También podemos caer en la pérdida de esta crisis económica que... Muy bien, entonces, lo que sí quiero remarcar mucho es que la educación sí tiene este componente de progreso y que no caeríamos en este estancamiento didáctico a menos que nosotros bajemos los brazos. ¿Cuál es el nombre de este primer tema que vamos a abordar ahora en función de este módulo 1? Lo hemos denominado Perspectivas Curriculares en Tiempo de Pandemia. Ya, miren eso. Perspectivas curriculares en tiempo de pandemia. Las perspectivas, si hablamos en el ámbito económico, tienen que ver con indicadores macroeconómicos y con la microeconomía, etc. Si hablamos en educación, las perspectivas son formas o tendencias que reflejan el hecho educativo en sí mismo.
Por ejemplo, cobertura de la educación, calidad de la educación, desarrollo de aprendizajes, aplicación de estrategias metodológicas o vinculación de los procesos de evaluación del aprendizaje. Una forma de ver, o muchas formas de ver, ¿qué cosa? El currículo. ¿Pero qué es el currículo? Debemos preguntarnos. El currículo no es más que un conjunto de componentes interrelacionados que permiten clarificar el para qué educar, el qué enseñar, de contenidos, de destrezas, con qué recursos y cómo vamos a evaluar. Por lo tanto, cuando hablamos de perspectivas curriculares, nos ciframos en que vamos a mirar todo el contexto educativo y las tendencias y las problemáticas y todo lo demás con unos ojos propositivos, con unos ojos de donde lo único que hay son buenas intenciones y sobre todo los educadores debemos ser críticos, no criticones, sino críticos. Y sobre todo debemos plantear soluciones y no quedarnos solo en los problemas. Entonces, este es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Y de dónde vamos a partir? Vamos a partir de un juego. Vamos a recordar lo que hemos aprendido cuando hemos estado en la universidad. Esta es una matriz del típico juego muy conocido, Páreme la mano. Aquí hay unas palabras que tienen que ver con el ámbito educativo. Entonces, yo les voy diciendo la palabra y espero que en el chat de esta aplicación puedan ustedes pues ir compartiendo y puedan ir respondiendo. Vamos a empezar con la primera palabra. Educación. Educación. Ya todos sabemos qué es, pero nos vamos a centrar en las interrogantes que plantea. Entonces, escribamos en el chat. ¿Qué interrogantes te plantea la palabra educación en estos momentos? ¿Qué interrogantes? Entonces, les animo a que todos juntos participen y escriban en esta herramienta de chat. Y pues digan, ¿qué interrogantes les plantea la palabra educación en estos momentos, en esta pandemia? A ver, si ya empezamos y nos animamos. Yo veo 79 personas conectadas, al menos en YouTube. Entonces, quisiera pues ir interactuando con todos ustedes. Entonces, a ver cómo lo hacemos. A ver, muy bien. Primera palabrita con la que vamos a ir jugando, dice educación. ¿Qué interrogantes les plantea la palabra educación en estos momentos de pandemia? Si ya empezamos a interactuar. Muy bien, muchas gracias. Aquí nos dicen compromisos. ¿Qué interrogantes le plantea a Catalina? Futuro. Es un proceso, Marita Magdalena. Muy bien. ¿Qué otra interrogante le plantea la palabra educación? A ver, ¿alguien más? Me han dicho compromiso, proceso, futuro. ¿Qué más será? Aquí Ángela nos dice, es un aprendizaje continuo. Ya, muy bien. Eso es de educación. ¿Pero qué interrogantes nos plantea en este momento? ¿Ya? ¿Se está logrando un verdadero aprendizaje? Vean esa pregunta. Esa pregunta está como a quemarropa. ¿Será? ¿Será que se está logrando? ¿Será aprendizaje, nuevos aprendizajes, dedicación? ¿Será que se está logrando un verdadero aprendizaje? Gracias, desarrollo. Jorge Raúl, gracias. Desarrollo. Muy bien. Es la pregunta. Vamos con la siguiente palabrita. La siguiente palabra dice formación. Formación. Ya. Ahora nos vamos a centrar en la pregunta, ¿qué es formación? ¿Qué es formación? ¿Formación será aprendizaje? ¿Formación será un arte? ¿Qué es la formación? Viene de formar, de dar forma. ¿Ya? Formación. Formación, a ver. Adquirimiento del aprendizaje, dice Némesis. Ya, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más será formación?
viene de formar. ¿Qué será? Enseñanza. Muy bien. Formar, formación. Implica un proceso de ponerse a caminar con los estudiantes. Muy bien, vamos. Tercera palabrita. Currículo. Currículo, ¿por qué es importante? Preguntémonos por qué es importante el currículo. Y escribamos en el chat. Moderar también nos ha dicho sobre formación. Ahora sobre currículo. ¿Por qué es importante el currículo? ¿Por qué será importante? ¿O es que se puede nomás enseñar cualquier cosa? Dirigir de una manera específica a alguien. Muy bien. Crecimiento. Ahora estamos reflexionando sobre el currículo. ¿Por qué será importante el currículo? Porque es un proceso, nos decían, porque es un orden. ¿Por qué más? Porque significa ajustar, porque es una guía, porque son los conocimientos que los estudiantes pueden adquirir, nos dicen los sanos. Lili nos dice porque demuestra nuestras competencias. Y Catalina es una guía de la enseñanza. Y si están relacionados todos estos elementos, entonces, si están secuenciados, se podrá lograr aprendizajes significativos. Muy bien. Siguiente palabrita. Miren que también es muy importante. Destrezas. 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 Vamos a preguntarnos cómo debería. Podríamos asumir en las instituciones educativas las destrezas que ahora están en el currículo. ¿Cómo deberíamos asumir? ¿Cómo deberíamos desarrollar? ¿Qué deberíamos hacer para que estas destrezas de veras se desarrollen? Contestemos en el chat. Debe haber una habilidad. Para desarrollar las destrezas, sí se necesita una habilidad de parte del docente, ¿no? Pero también la destreza es una habilidad que debe ser desarrollada. Habilidades para el desempeño de una actividad, sí, Jorge Luis. Es decir, todas las destrezas deben, que de por sí son habilidades, deben ser desarrolladas. Pero aquí dice ABP, sí, es una metodología, el aprendizaje basado en el proyecto, sin duda alguna. Pero también hay actividades creativas. Hay actividades creativas que pueden ser muy bien dichas. Los proyectos es un dominio. Muy bien. Han dicho cosas muy interesantes sobre las destrezas. Siguiente palabra, evaluación. Vamos a decir, ¿qué interrogantes les plantea la palabra evaluación en estos momentos en que estamos, tanto en el régimen Sierra como en el régimen Costa, en pleno desarrollo la evaluación? Ya, ¿qué interrogantes les plantea la evaluación? A ver, escribamos. Muy bien. Dice Maricora para el estudiante. Sí, muy bien, Isabel. Dice habilidad adquirida. Ya, muy bien. Pero, ¿qué interrogantes nos plantea más allá de pensar en la actividad? Valorar su rendimiento. Sí, no solo el rendimiento, sino ir valorando el esfuerzo, la dedicación. Entonces, no se puede evaluar así porque sí. Y justamente el tercer módulo que desarrollaremos será sobre evaluación, porque ahora se habla de una evaluación por proceso, ¿no? Calificar, suma de conocimiento, si hay que reforzar algo, muy bien, fortalecer el aprendizaje, muy bien, Marita, a ver. Luego, buscar la participación de los estudiantes Rosana y Maribel, medir sus conocimientos, muy bien. La evaluación es todo eso, queridos compañeros. Y compañeras, la evaluación implica un proceso, la evaluación implica tener muy presente el criterio de evaluación y el indicador de evaluación. Tener muy presente, ¿saben por qué? Porque a veces nos centramos solo en la destreza y nos olvidamos todos los demás elementos. Por lo tanto, si nos plantea eso. Y la última palabrita, la última porque les voy a dejar ahí unas tres para que trabajen ustedes solos en su casa.
Última palabra, Eva. No me refiero al nombre de una mujer, sino Eva. ¿Qué será? ¿Qué es Eva? ¿Qué será? Muy bien. Eva, ¿qué será? ¿Qué será eso que dice ahí Eva? ¿Quién sabe? ¿Qué es? ¿A qué me refiero con eso? Eva, ¿qué será? Entorno virtual de aprendizaje. Muy bien, Ángela. En el entorno virtual de aprendizaje, en su casa se pregunten qué es un link, qué es un PUD y qué son las aplicaciones. Muy bien, gracias por esa interacción. Miren, ustedes están siendo un grupo muy perspicaz, así que muchas gracias por estar participando activamente en el chat. Es la valoración de conocimientos y rendimientos. Muy bien. Correcto. Vamos a dar un paso adicional. ¿Y el paso adicional cuál es? Que vamos a hacer una exploración de experiencias previas, como estamos mirándolo aquí. Entonces, por lo tanto, esto que están viendo, estos gráficos, el primer gráfico que está a mano superior izquierda, ustedes ven que tiene una como museta y un globo terráqueo. Antes, hace unos 25 años, el conocimiento no era público. Para leer los libros había que comprarlos. No había libros digitales. Pero ahora el conocimiento es público. Ustedes acceden a la información públicamente. No es que haya restricciones para esto, sino que muy por el contrario, pues pueden ir entendiendo que todo esto nos debe conllevar a un desarrollo pleno y óptimo. Más allá de esto, pues hay muchas herramientas que deben ser desarrolladas en el plano didáctico, porque hay aplicaciones, pero el docente debe coger y direccionar. Luego de la imagen que tenemos en la parte inferior izquierda, existen palabras que hoy por hoy están como en boga, o no digamos de moda, sino que se han puesto en el tapete por la situación en la que estamos. Palabras como tutorial. Hace 30 años esa palabra no existía. Hoy existen YouTube tutoriales desde para hacer una sopa de fideos hasta como para hacer un proyecto de innovación tecnológica. Otra palabra, digital. Dicen que estamos en una aldea planetaria y estamos en la era digital. En la era en la que la tecnología ya no solo es una medición, sino que está presente. Usted, si desarma su refrigeradora, va a encontrar microchips. Por lo tanto, esta era digital tiene su base en la tecnología y en los microchips. Pero además, tiene que ver con una nueva forma de pensar y actuar. Porque según los filósofos, es una era llamada posmodernidad, donde el ser humano ahora piensa que todo es relativo. Ya no hay verdades absolutas. Hasta la verdad, por ejemplo, Dios o los valores son relativos. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es vivir al máximo, porque cualquier muere. Por lo tanto, esta thank you.
vamos a páginas web, todos tenemos links, etcétera, acuñados, sino que son parte de la realidad en la que estamos viviendo. En la parte inferior derecha de la pantalla encontramos un globo terráqueo y un cable USB. Como que la tecnología nos está mediando y nos está enrollando y enfrascando en todo lo que estamos haciendo y teniendo. Y por lo tanto, la tecnología ha permitido borrar las fronteras geográficas. Estamos a la distancia de un clic. Si quieres acceder, o si no digo que quieres acceder, etcétera, entras a YouTube y encuentras una gran cantidad de videos de todo tipo y para todo. Por lo tanto, esto sí nos ha mediado y sobre todo nos está determinando la forma de relacionarnos incluso. Damos un paso adicional. Pues ustedes ven en la esquina inferior y superior izquierda, pues unos tres computadores y el mundo. Ahora las aulas virtuales o las plataformas o los entornos virtuales de aprendizaje interconectan a las personas para seguir aprendiendo. En el centro vemos una imagen muy peculiar. Es como que ya queremos salirnos de la videoconferencia y que si podemos viajar por la pantalla y salir y darnos un abrazo, etcétera, como que ya queremos volver a una normalidad, pero todavía no está. Al lado derecho tenemos una imagen que refleja lo que es Windows. ¿Y Windows qué es? Es una aplicación multitarea que se llama porque usted minimiza y maximiza y puede ir viajando por ventanas. Nuestra vida a ratos ahora se está asemejando a eso, a un Windows. Porque estás en debes trabajar, debes cuidar a los niños, etcétera, pero y en la parte inferior izquierda hay una imagen donde hay como destellos de luz y hay algunas aplicaciones. En pocas cuentas estamos en un ambiente tan mediado por la tecnología que no nos queda de otra que acoplarnos, ahí como quien dice, a un lado. Ahora bien, ya tenemos ejes de gestión educativa. Estos ejes de gestión educativa, lo que implica en las instituciones es que sigan su marcha. Pero ahora, quiera o no, hemos hecho nuestros colegios virtuales. ¿Y por qué virtuales? Porque ya nos hemos pasado de una connotación física a formar un campus virtual. Pero no podemos detenernos. Por lo tanto, también en estos ambientes es muy indispensable la planificación. Por ejemplo, el hecho de tener un PI, pero que ese PI sea ajustado a las nuevas realidades, a las nuevas coyunturas, a los nuevos problemas. Eso sí nos debe hacer pensar mucho. Luego, una propuesta curricular. Si bien es cierto, hemos presentado una propuesta pedagógica, creo, en todos los colegios del país, pero además de eso, por todas estas coyunturas, hemos tenido que seguir tomando decisiones y decisiones acertadas para que podamos seguir caminando o seguir actuando. Otra cosa indispensable en todo este contexto es que no podemos nosotros darnos el lujo de decir, bueno, ya hemos de volver al aula y ahí haremos lo que siempre hemos hecho. O sea, tampoco podemos darnos ese lujo, porque ese lujo sería, como quien diría, una seria amenaza para la educación.
Lo tercero es el liderazgo directivo. A pesar de que estamos en trabajo en línea, y vamos a marcar a quienes, a los estudiantes y a todos aquellos que están en esta línea de crecimiento, de conocimiento. Entonces, todos debemos ejercer liderazgo, los que están en la mitad, y para poder empujar a los rezagados. Ese es un símil sobre el liderazgo del Papa Francisco, que lo repito porque me parece muy gráfico cómo va siendo importante que tenemos y que debemos ir discutiendo. Es que la gestión del talento humano hoy por hoy se hace muy prioritaria. ¿Y saben por qué? Porque ciertamente hay también familias de educadores que han sido afectadas por el COVID, a otros educadores que les han bajado los sueldos, por ejemplo, y que hay que seguir haciendo, pues, contención emocional y todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos mirando con exactitud que esta gestión del talento humano es muy necesaria y es muy decidora, y sobre todo es demasiado importante para poder seguir adelante. Los procesos de orientación con los actores educativos es otra temática que debe a nosotros educadores cuestionarnos en primer momento. ¿Cómo hacemos acompañamiento? ¿Cómo hacemos contención emocional? No es solo responsabilidad del DSE, sino que aparte del DSE, todos tenemos la responsabilidad meridiana de poder acompañar esos procesos, de poder ser aquellos. Y tenemos que debería verse reflejado en un plan de intervención o en plan de gestión educativa, es la gestión por procesos y la gestión por resultados. No podemos estar a merced de los lineamientos del Ministerio de Educación y que a ratos son lineamientos que no responden, no responderían a todo lo que nosotros debemos hacer. Obviamente, que este es más allá de elaborar el PICE para el retorno progresivo a las aulas, lo que deberíamos hacer es un plan de intervención o un plan de gestión educativa desde la óptica de la calidad para ir articulando y asegurando todos los procesos que ahora en la virtualidad estamos desarrollando y que en algún momento volveremos a hacerlo presencial. Entonces, estos elementos también son muy decidores a la hora de ir compartiendo o a la hora de ir interactuando unos con otros. ¿No? Muy bien. Entonces, si decimos que la educación tiene cosas fundamentales, entonces va a implicar decisión, asertividad, experticia didáctica y pasión para enfrentar los desafíos actuales y aportar en el desarrollo de nuestro país. Muy bien. Entonces, ahora les invito a ustedes a que podamos todos volver a leer esta frase, lea en silencio ahí en su casa, lea esta frase y vaya descubriendo qué le quiere decir esta frase ahora en estos momentos a usted educador, a usted educador. Y luego de unos 2 minutos de volver a leer y reflexionar, pues vamos a compartir igual en el chat. Vamos a compartir cuál es la palabra o cuál es la parte de la frase que más les ha gustado, que más les ha impactado, porque ciertamente la educación sí implica decisión. La educación sí implica que cada uno deba ir marcando el derrotero por el que quiere transitar. Muy bien. Dos minutos para reflexionar esto.
Lea, para que luego pueda compartir. Muchas gracias. Muy bien. Vamos ahora, voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos ahora a hacer un ejercicio para que todos juntos compartamos, para cerrar esta parte de la exploración de ideas previas y luego el segundo momento será la fundamentación teórica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasarles un link. En este momento voy a pasar el link a los compañeros técnicos para que puedan copiar un link. Ya, en este link, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Van a leer una preguntita y en esa preguntita, pues ustedes van a ir contestando. ¿Ya? La pregunta que dice, voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuáles son las principales problemáticas educativas en la actualidad? ¿Cuáles serán las principales problemáticas educativas en la actualidad? Entonces, yo les animo a que en este momento, si ya recibieron el link si ya pusieron el link en las plataformas, tanto en YouTube como en Facebook, entonces que tengan la amabilidad de ir escribiendo cuáles son las principales problemáticas educativas en la actualidad. ¿Cuáles creen? Que aquí se va a ir formando un globo de palabras que van a ser muy decidoras para hacer el análisis. Muy bien, podemos animarnos y podemos escribir.
preguntita, ¿ya? Otra preguntita y espero que esa preguntita sea también compartida y sea también, pues, trabajada por todos ustedes, ¿no? Y mientras tanto voy a compartir mi pantalla y voy a explicar de qué se trata esta preguntita. Muy bien, aquí estamos. Bien. ¿Cuáles son las problemáticas curriculares que más te afectan? ¿Cuáles son las problemáticas curriculares que más te afectan? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán esas problemáticas curriculares que más te afectan? Ya, igual. Planificación de clases, concreción curricular, uso de plataformas y aplicaciones. Muy bien, a ver, sigamos. ¿Quién da más? Es, ¿quién diría? Concreción curricular, planificación de clases, uso de plataformas y aplicaciones. Ya, muy bien. Eso, animémonos a... Eso, muy bien, vea. Planificación de clases va ganando. 4. 5, planificación de clases. Uso de plataformas y aplicaciones. Vea, van empates. La conclusión curricular es la 2. Vea, yendo empates. Ah, bueno, planificación de clases. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra problemática te afecta? A ver. Estamos recién 15 personas de todos los que estamos conectados. Ya, 16. Concreción, planificación de clases, uso de plataformas. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos mirar aquí? Esa planificación, ya, 18 vamos. Estamos, creo que más de 50 personas, si no me equivoco. Entonces, miremos, a ver. Miremos, 10. 7, vamos 19. A ver, con esto debemos ir explicando para qué hacemos estas dos preguntas. Es para identificar los problemas que aparecen y aparte de los problemas que aparecen, pues que estemos en capacidad de que en estos procesos de capacitación ir abordando. Por ejemplo, si tienen problemas en planificación de clases, es que el paso previo es la concreción curricular. De cómo aterriza el macrocurrículo en el mesocurrículo y luego en el microcurrículo. Es decir, esto tiene un poco una relación. Y además, si no tienes mucha claridad para hacer la planificación de las clases, entonces también podrás tener problema en el uso de plataformas y aplicaciones. ¿Ya? Por lo tanto, esos tres temas son relacionados, pero queremos identificar ¿dónde están las verdaderas problemáticas? ¿Dónde es que está? ¿Ya? Bueno, tenemos la respuesta de 22 personas. A ver, ¿quién más quiere participar? A ver si el 50% de asistentes, según veo, pues puedan participar fehacientemente. Bien. Conclusión curricular 3. Muy bien. Ya, listo. Ya, planificación curricular. Miren, qué bueno. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien más? Demos 30 segundos más. 30 segundos más para que miremos. 30 segundos más para mirar quién más quisiera participar, quién más quisiera votar. Y esto nos va dando cuenta en tiempo real de una votación. Eso es muy interesante como para tener elementos de juicio. Magíster, disculpe la interrupción. Invitamos a todas las personas que están en la transmisión de YouTube para que puedan utilizar el link que se ha compartido en el chat y que a través de este link puedan contestar la pregunta. Estamos viendo que en el chat están dejando las respuestas, pero no se puede reflejar estas respuestas utilizando el Menti. Así que, por favor, les pedimos utilicen el link para que se reflejen sus respuestas. Muchas gracias. Muy bien, gracias Carolina. Muy bien, a ver, ánimo, vamos a destinar un minutito y medio para que sigan reflejando esto, porque esto nos va a dar pie para que
Podamos, eso, muy bien, ya vamos en 9, ya vamos en 27. Eso, muy bien, ya vamos en 4, qué bien, qué excelente. Ya vamos, vamos, a ver, ánimo, adelante. Vamos a todos aquellos que todavía no participan, pues hágalo. Venga la bondad. Eso, vea, ya van aumentando eso. Destinemos un minutito más a ver si alguien se anima. Muy bien, vamos a continuar. Gracias a los que han participado. Vea, casi están empates, planificación de clases y uso de plataformas. Muy bien, 40 personas, muy bien. Entonces vamos a hacer un análisis. Como decía al principio de la intervención del Masterclass, lo que debemos pensar es que debemos seguir formándonos. Por lo tanto, cuando hablamos de concreción curricular, es del aterrizaje del macrocurrículo a nivel institucional en el mesocurrículo y luego en los PUTs, y eso ya es para desarrollar las clases. Desde el día de mañana vamos a abordar todos estos temas desde la mediación pedagógica y vamos a abordar ya la primera parte de la concreción curricular. Luego, pues en los siguientes días igual abordaremos algunas temáticas y haremos ejercicios prácticos de planificación. Entonces, para eso sí, habrá que echar mano de algunos elementos que ustedes tengan en sus casas. Listo. Y además, si hacemos bien la planificación, entonces ahí mismo debemos decir, y entonces, si ya tengo este punto, ¿cómo vinculo, por ejemplo, los recursos interactivos que tienen en MayaClick? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿Cuadra? ¿O no podemos hacerlo? Hizo esta participación diciendo lo siguiente, que al final de cuentas, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, debe estar direccionado a que nosotros docentes planifiquemos en pocas palabras. Bien, vamos a capturar esta pantalla para que nos quede de respaldo, muy bien, que nos quede de respaldo y sobre todo de las, muy bien, justamente eso se retomará el día de mañana cuando sigamos en este análisis. Y solo termino diciendo que esta frase yo la he construido, pero que me parece a mí que los educadores debemos ser personas decididas y debemos tomar decisiones en el aula, dentro, fuera de ella, todo ese tipo de cosas. Y luego debemos ser asertivos en tanto en cuanto podamos, de un modo o de otro modo, pues ser muy creativos, muy innovadores. Debemos seguir pensando más allá de los límites de nuestras fronteras, etc. Luego debemos tener experticia didáctica. Todos nosotros, quieras o no, al desarrollar las clases vamos teniendo experiencia, pero la didáctica, que viene de didakein, que quiere decir camino, eso es muy dable en la forma concreta en cada clase. Un camino, un proceso. Y finalmente me refiero a la pasión. Porque debemos ser unos apasionados por la educación. Debemos ser unos
unos apasionados por lo que son. Entonces debemos dejar abandonado pues el camino de la innovación, el camino de la preparación. Muy bien, vamos a hacer una pausa activa y en esta pausa activa nuestros compañeros de la parte técnica nos van. Muchas gracias, Magíster, por esta primera pausa. Requiere de herramientas que faciliten la gestión educativa. MayaClick, un entorno virtual de aprendizaje desarrollado por Maya Educación. De los estudiantes. Libros de textos digitales con contenido actualizado y certificación del Ministerio de Educación para los niveles inicial, educación general básica y bachillerato. Recursos autoajustables a cualquier dispositivo móvil. Más de actividad. Por momentos, actividades de inicio en línea. Más de 45 herramientas facilitan la creación de contenido adicional y potencian el aspecto lúdico para fortalecer las destrezas a través del juego. Maya, brindando una experiencia simplificada para todos los diferentes usuarios. Acompañamos a cada uno de nuestros clientes durante el año escolar con un servidor propio para cada institución educativa, servicio de personalización de su plataforma, soporte técnico y un plan de capacitación virtual. Conoce nuestras mochilas digitales con contenido para todas las áreas y niveles educativos, diseñadas para formar a los líderes del futuro, con una oferta de precios especiales pensados para apoyar a la economía de las familias ecuatorianas. Únete a nuestra comunidad con más de 10.000 usuarios satisfechos. Contáctanos www.mayaclick.mayaeducacion.com, info@mayaeducacion.com. Síguenos en nuestras redes sociales. MayaClick, soluciones integrales que simplifican la gestión educativa en una sola plataforma. Muy bien, gracias. Gracias a los compañeros. Muy bien, hemos terminado el primer momento metodológico de este masterclass que se llama Exploración de Experiencias Previas. Ahora, este momento se llama Fundamentación Teórica. Entonces voy a ir haciendo una aproximación a algunos temas que son muy decidores y que sobre todo nos quieren llevar a reflexionar. Este primer encuentro ha sido de fundamentación. Desde el día de mañana empezaremos con ya aplicaciones, y porque la idea es que terminado el curso, ustedes tengan la claridad meridiana de cómo hacer la concreción curricular y de cómo
elaborar puts que tengan elementos como aprendizaje basado en proyectos, de forma interdisciplinaria, etc. Quiero empezar diciendo lo siguiente, que cuando hablamos de formación, es dar forma a la persona y acompañarle para que se vaya desarrollando. Por lo tanto, pues la educación en sí misma tiene la gran tarea de desarrollar procesos de formación y aprendizaje. El formar, imaginémonos un alfarero con la arcilla, da forma. Hay imágenes muy bonitas, hay jarrones muy bonitos. Pero es la arcilla la que debe ser consistente. En el plano de la educación, vamos acompañando el proceso de crecimiento de las personas. Y vamos formándoles a medida que vamos acompañándoles e interactuando. Es decir, no es obra del maestro, sino que es con la ayuda del maestro, porque la propia persona es la que va creciendo y madurando. Pero además, cuando hablamos de formación, es una formación integral, es decir, de todas las dimensiones del ser humano. Pero cuando hablamos de desarrollo de procesos de formación y aprendizaje, antes del aprendizaje está el conocimiento, es decir, esa capacidad de apropiación intelectiva de los objetos, porque conocimiento viene de conoscere, en latín, y quiere decir esto, una apropiación. Cuando yo miro el sol en una mañana radiante, digo, está haciendo sol. Y viene a mi mente el concepto de sol. Cuando yo digo, ah, sol, pero también hay unas nubes, pero vienen unas nubes negras. Entonces, ya asocio el concepto nubes y el concepto negras. Entonces, ya son proposiciones. Y cuando digo, ah, estas nubes negras, entonces, en la tarde va a llover, entonces debo tener mi chompa. O mi abrigo. Entonces, esas ya son argumentaciones. En definitiva, queridos compañeros y compañeras, la formación, y en este caso la formación integral, implica el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano. Y todas estas dimensiones han de ser unas dimensiones muy creativas y unas dimensiones que se van articulando. El ser humano es el único que piensa, por lo tanto tiene una dimensión racional. Y eso va en el plano cognitivo, del pensar, del raciocinio. No solo de la conceptualización, sino de la identificación, de la clasificación, de la argumentación, etc. Tiene una dimensión afectiva, donde el ser humano tiene sentimientos, tiene afectos. Por lo tanto, siente, valora, tiene pasiones, se estremece, etc. Por lo tanto, es de una dimensión que también debe ser abordada y ayudada a desarrollar. Tiene una dimensión psicomotriz porque todos tenemos capacidades, habilidades y competencias que deben ser desarrolladas y el educador y la educación debe fortalecer este desarrollo. Tenemos una dimensión volitiva en tanto en cuanto esta dimensión nos permitirá tomar decisiones. El ser humano tiene voluntad, y como tiene voluntad, pues hasta que te vuelves a acostar. Ah, me da sueño, pero ya tengo que levantarme porque me voy atraso al trabajo. Me levanto, tomo decisiones. Tiene una dimensión ética, porque la ética es la ciencia que estudia los actos en cuanto lícitos e ilícitos, pero además de todo, se relaciona con una escala de valores. Por lo tanto, pueden haber actos que sean legales, pero pueden ser ilícitos. Ejemplo, el aborto. Pero también va pegado a la moral, porque tiene que ver con actos buenos o con actos malos. Entonces, sin lugar a dudas que la sociedad de hoy, con esta permisividad creciente, eso no pasa nada. Pero la ética también involucra un conjunto de valores a ser vividos. Y finalmente, sea que tengas religión, o seas católico, cristiano, etcétera, todo ser humano le busca a Dios para dar sentido de su propia vida y de su propia existencia. Por tanto, todo esto que les acabo de decir sí tiene implicación y tiene un asidero muy valioso y muy importante para ser trabajado y para poder ser asimilados por todos. Por tanto,
Esto que he acabado de decir tiene que ver o tiene incidencia a pesar de las dificultades que vamos a tener. ¿Ya? Y a pesar de que nosotros educadores a ratos como que nos quedamos solo en la superficie de nuestras acciones, o en la superficie de lo que somos y de lo que tenemos. En pocas cuentas, cuando hablamos de educación integral, debemos hablar entonces de que debemos formar integralmente a las personas, y para eso necesitamos de todas estas mediaciones que son de orden procesual. Y por lo tanto, a más de estas dimensiones que acabo de decir, están las dimensiones ecológica, la dimensión corporal y lúdica, está la dimensión ecológica, la dimensión corporal y lúdica, la dimensión sociopolítica, la dimensión tecnológica laboral. ¿Por qué? Porque ciertamente debemos nosotros orientar y nosotros mismos reconocer que hay una dimensión ecológica, porque la gran misión del ser humano es dejar este mundo mejor de como lo encontró, una dimensión corporal y lúdica en la cual pues el cuerpo, los gestos, la corporalidad son muy importantes hoy por hoy y hay que saber valorarse y respetarse, una dimensión sociopolítica y una dimensión de orden ciudadano, una dimensión tecnológica laboral y una dimensión espiritual que ya he dicho. Por lo tanto, pensemos que lo sociopolítico no es solo lanzarse a un puesto de elección popular, sino que hay que formar sujetos críticos, ciudadanos conscientes, constructivos, participativos, que el ser humano debe desarrollar sus capacidades para fomentar todo aquello que le es propio, es decir, sus capacidades, sus habilidades, pero también hay una dimensión comunicativa, porque el ser humano hoy por hoy es comunicativo a carta cabal en todo tiempo y en todo lugar. Muy bien, ahora planteo una pregunta. La pregunta para que ustedes escriban en el chat es una pregunta que dice así: ¿cuáles serán los obstáculos para llegar a formar integralmente? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Ya? ¿Qué obstáculos debemos superar o cuáles deben ser los obstáculos a ser superados y que están en este plan? Entonces, por favor, pues en el chat empezar a trabajar y escribir. ¿Qué se necesita para formar integralmente en esta época de pandemia? Eso sería con más claridad. ¿Qué se necesita para formar integralmente en esta época de pandemia? Muy bien. Interactuamos en el chat, por favor. ¿Ya? Vamos a mirar para poder ir compartiendo. ¿Ya? Para poder ir compartiendo. Muy bien. A ver. Muy bien. Bueno, vamos a compartir, en el chat vamos a decir qué se necesita para formar integralmente. ¿Qué se necesita en estos momentos? A ver, ánimo, adelante. ¿Qué se necesita para formar integralmente? ¿Qué se requiere y qué se necesita? Adelante, a ver, animémonos a participar en el chat. Muy bien, animémonos a participar en el chat. Sin problema alguno.
Muchas gracias a todos quienes han estado participando en estas preguntas. Tenemos, por ejemplo, la tecnología, trabajo en equipo. Considero que afectividad y solidaridad, compromiso, liderazgo, liderazgo y sobre todo tecnología para poder llevar a los estudiantes. Empatía, liderazgo, compromiso. Se necesita la escucha y comunicación activa entre todos. Nuevamente, liderazgo, compromiso. Compromiso de los integrantes de la comunidad educativa. Empoderarse de los valores humanos. Vamos a darle paso para que apoye en esta intervención al magíster Edwin Patricio Román. Vamos igualmente a compartir más intervenciones de nuestros participantes. Tenemos aplicar herramientas metodológicas como el aula invertida, en donde el estudiante sea partícipe del avance de sus conocimientos, para apuntar con exactitud liderazgo participativo, empoderarse de los valores humanos, educación fomentada en valores, compromiso, liderazgo, creatividad, empatía, la buena comunicación, la empatía, la cooperación de trabajo en equipo, solidario para ayudar con la educación al estudiante, creatividad, amor a la profesión y tomar la decisión en liderar con empatía. Esas serían las intervenciones que ha hecho el público. Sigamos, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Disculpándonos por el inconveniente de orden técnico que al parecer el magíster Chávez ha tenido para poder continuar en este caso con la capacitación. Sin embargo, vamos a intentar seguir y avanzar bajo la misma línea de comunicación que nos planteaba el magíster y esa reflexión que hemos ya recorrido. Hemos, como lo mencionaba él, hemos partido de una recolección de experiencias previas de parte de los integrantes de este webinar, de esta capacitación, y hemos llegado ya a la fundamentación teórica. Es importante decir que cuando hablamos de esos grandes desafíos que tenemos o a qué nos debemos enfrentar, la sociedad actual y el docente de hoy en día ha tenido que reinventarse. Y digo reinventar porque es un término que prefiero utilizar a resignificar su actividad como profesional. Todo el tiempo hemos tenido docentes, todo el tiempo ha habido profesores, pero cada vez el docente que cree en su profesión y que ama lo que hace, que siente la vocación, tiene esa inquietud de mejorar, de buscar algo más allá para servir a quienes, en este caso, brinda sus esfuerzos, sus beneficios o su trabajo. Y en este caso pues son los niños, niñas y adolescentes que se educan en los centros escolares, ¿no es cierto? Entonces, vamos desde ese punto de vista, cuando escuchaba cada una de las intervenciones que muy amablemente nos compartía nuestra compañera y nos decía que en este caso busca liderazgo, se busca el compromiso. Yo siempre digo que cuando alguien me menciona estas dos palabras, implica de que lo que se necesita está en mí. O sea, que no puedo buscarlo fuera, que no me va a venir por azar de la vida, sino que lo que necesito para poder enfrentar las problemáticas del mundo actual se encuentra dentro de mí. Y aquí viene la parte importante del rol del docente, la resignificación del papel del docente en el sector educativo. Mucho tiempo hablamos de que el docente era la última rueda del coche, que chuta, se le estaba dando como que un quememportismo al accionar del docente. Luego como que vino ese acrecentar de que otra vez vamos, hay un nuevo currículo. Y hemos llegado a un momento, o llegamos a un momento nuevamente de parsimonia, una zona de confort en el que muchas de las veces pensamos que lo hecho está y que no podemos cambiar. Y ahí vienen esas dos palabras, liderazgo y compromiso. Yo tengo que ser el actor de mi futuro, el actor de mi presente, el constructor de lo que deseo, pero con un serio compromiso que parte de mi vocación, de lo que yo tengo que hacer como docente. Y nada de esto está alejado de lo que ya en líneas generales se me marca desde el diseño curricular. Y aquí viene cuando hablamos de la gestión curricular, la preponderancia y la importancia que tiene el currículo en la vida del docente. Porque a veces como a seguir un montón de documentos y nos muestran un texto de 1.600 páginas que nos dicen que es el reajuste curricular y pues demostramos una vez más al mundo entero que no nos gusta leer y no le damos ese toque, esa búsqueda, esa significatividad del texto que nos han entregado. Y más aún, cuando llegamos a la siguiente etapa, la planificación,
pues no lo hacemos con el sentido propio del currículo, sino que lo hacemos al sentido propio de quienes están delante de un liderazgo directivo, o lo que decía el magíster Marcelo hace un instante, pues ha llegado a la editorial, o ha llegado en este caso el vendedor de planificaciones, nos entregó la planificación, y pues nuestra gestión no llegó a ser otra más que dar la clase o repetir la clase una y otra vez en el aula con los estudiantes, y pues lo veníamos haciendo con el mismo libro y con el mismo libro. La pandemia nos lleva a cambiar la zona de confort y a repensar en el currículo, pero le sigue dando importancia al diseño curricular, en este caso a la planificación. Y aquí es algo muy importante que para quienes están acompañándonos, que seguro son docentes muy comprometidos, pues empecemos a reflexionar acerca de algunos conceptos, porque el currículo está lleno de contenidos, pero muchas de las veces, cuando nos preguntamos qué es un contenido, todavía no avanzamos a entender en realidad qué es, o para qué sirve, o por qué el currículo está lleno de contenidos, y pensamos, y quizás equivocadamente, que el contenido son aquellos temas que están dentro de un texto. Y pierde sentido el accionar del docente, y pierde sentido el accionar de la educación. Si es que consideramos entonces, desde a partir de ese momento, y para que quede como reflexión de ustedes, este concepto de contenido, y que es el concepto que en realidad tiene el contenido o el currículo que tenemos actualmente en el Ecuador, que desde el 2016 está ahí, no se ha movido. Y no es que van a decirme que las destrezas son nuevas ahora en la parte del currículo por emergencia o en currículo priorizado, siguen siendo las mismas. Tampoco han cambiado las metodologías vienen hace muchos años siendo las mismas. Lo que nos ha cambiado es el espacio, el ambiente, y tenemos que adaptarnos a ese nuevo espacio y nuevo ambiente. Pero los contenidos siguen siendo los mismos. Y me permito compartir con ustedes un concepto muy pequeño, muy corto, de lo que es un contenido curricular. No es otra cosa más que un conocimiento. Eso implica de que funciona nuestra masa cerebral en actividades cognitivas, en varias sinapsis para poder relacionarse entre sí, poder generar algo, crear algo. Pero este conocimiento es socialmente reconocido como útil. Eso implica de lo que yo debo aprender me es útil para la vida. Y recordemos lo que veíamos en la diapositiva anterior cuando hablábamos de esa formación integral. Entonces, si yo no obtengo conocimientos para la vida, pues ¿de qué me está sirviendo tener una masa cerebral con millones de neuronas que no me llevan a nada, que no me producen nada o que no generan nada? Y luego, muchas de las veces caemos en el error de decir que para hacer el desarrollo curricular lo que tenemos que es recurrir a los temas que están en el libro. Y aquí vino otra vez el desacomodarnos de la pandemia, porque el término de tema curricular no es otra más cosa más que información. Y hoy en día, como lo mencionaba el magíster Marcelo, estamos abocados de información. Tenemos demasiada información e inclusive mucha de esa información que encontramos en la web, pues inclusive es a veces inútil, absurda o no valedera o no comprobada científicamente. Y tenemos que enfrentarnos a esa dinámica de buscarla. Y cuando hablamos de evaluación curricular dentro de los procesos de gestión, quizás es donde más nos duele todavía el no entender cómo hacerlo, porque si no entendimos qué es el contenido desde el diseño curricular establecido, si no tuvimos clara nuestra planificación, muy difícilmente vamos a saber cómo evaluar. Y aquí viene para mí algo que es importante, que es la intencionalidad pedagógica que tiene que tener el docente para poder llegar a cumplir los objetivos de aprendizaje que se planteó. Si el docente no ha leído el currículo, si el docente no ha establecido una planificación adecuada, puede tener muy buena intencionalidad, pero no será pedagógica, porque no va a apuntar a un fin como tal, en el cual el estudiante va a entender el por qué mi profesor viene dándome varios temas, por qué me ha dado tanta información, por qué me ha pedido que analice, por qué me ha pedido que discierna, por qué me ha pedido que realice un trabajo. No va a entender la justificación del accionar. Es importante, repito,
de que el docente tenga clara la intencionalidad pedagógica de su quehacer como docente. Y en ese andamiaje y en forma cíclica, va a ir encontrando que siempre se puede hacer de mejor manera las cosas. Y esto justamente aboca a la mejora continua. El Ministerio de Educación nos ha venido impulsando bajo estándares de calidad y cuando vemos los estándares primero nos asustamos porque vemos burocracia, porque quizás vemos mucho documento, quizás a veces cuando vemos estándares vemos amarillo, rojo y verde, y muchos cuando vemos el amarillo pensamos que es el fin, y cuando están en rojo ya se dieron a morir, y cuando están en verde empezamos a decir no, si hacemos bien las cosas. Y algún día un sacerdote que escuchaba les mencionó a sus docentes en una reunión de auditoría educativa y les decía: ustedes sacaron verde, qué chévere, pero cuidado, vayamos a morir de éxito. Cuidado, vayamos a morir de éxito. Y esta frase no tenía otra intención más que decirles a los profesores que no al haber llegado al verde o no haber cumplido los estándares era el fin de su profesión o era el fin de lo que tenían que hacer como institución, sino que debía motivarles a reflexionar inclusive cómo hacer las cosas de mejor manera. Cómo poder profundizar en aquellas acciones educativas que tienen que llevarse a cabo dentro de los centros escolares. Es interesante decirlo, cuando se analiza desde ese punto de vista el currículo, hacerse la pregunta como docente. A ver, yo como docente, ¿qué debo enseñar? Y aquí es donde tenemos que hacer mucho énfasis en, pues, el currículo me plantea criterios de evaluación, el currículo me plantea orientaciones metodológicas, el currículo me dice que hay objetivos de su nivel, el currículo me dice que hay objetivos del área, me pone destrezas con criterio de desempeño y me pone indicadores de evaluación. Y viene la pregunta, en medio de todo eso, ¿cómo sé yo lo que debo enseñar? Y nos hemos olvidado de todo lo que acabo de mencionar anteriormente y nos vamos, en este caso, a planificar destrezas. Y nos vamos a presentar planificaciones de unidad didáctica, o venimos haciendo la misma del año anterior, y presentamos eso a las autoridades, los vicerrectores recibimos, valoramos, aprobamos, y va. Y en la clase se da otro escenario. Lo escrito no siempre se lleva a cabo en la clase, porque la dinámica de por sí es distinta. Pero si hiciéramos una reflexión, pienso que es lo que vamos a hacer en estos días de curso, que es analizar el currículo de manera horizontal, no vertical como está planteado en el documento, sino analizar el currículo de forma horizontal. Sí vamos a entender que existe en ese proyecto pedagógico la orientación del por qué y qué es lo que debo enseñar. Y ahí me dirá claramente que hay metas de gestión curricular, que hay funciones de la gestión curricular y que hay características de la gestión curricular, pero analizadas desde el contexto yo. O sea, yo soy el que me pongo frente a 30, 25, 40 estudiantes y tengo que tener sumamente clara la idea de lo que debo hacer. ¿Para qué? Para desarrollar en ese momento mi intencionalidad pedagógica en todo lo que haga en mi clase. Y digo esto porque alguna vez un docente llegó a una capacitación, recuerdo, y nos contaba con mucha sinceridad y nos decía: oiga, Patricio, nos dieron una charla hermosísima, pero el capacitador no utilizó diapositivas, el capacitador no utilizó pizarra, el capacitador para darnos esta capacitación solamente utilizó una hojita, una hoja de papel en blanco, y con esa hoja nos hizo jugar, y con esa hoja nos enseñó, y con esa hoja le dije: chévere, qué bueno que usted como profesor haya entendido o haya aprendido que ese docente, que ese instructor tuvo una idea, tuvo algo planeado con ustedes, intentó darles a conocer un contenido en particular. Pero el problema fue el siguiente, y al día siguiente ya se dio el error, de que al día siguiente el profesor pensó que tenía que hacer lo mismo y a todos los alumnos les hizo sacar una hoja y los hizo que muestren la hoja, pero no supo qué hacer más allá de eso. Intentó imitar lo que en este caso el capacitador hizo, pero se quedó en la intención, no aterrizó en la que su asignatura tenía relación con el cómo llevo yo llevar, en este caso, mi clase al estudiante para orientar correctamente un aprendizaje.
cuando los docentes nos sentimos parte del proceso de planificación curricular, cuando los docentes nos convencemos muy seriamente de que somos los principales actores del proceso enseñanza-aprendizaje, asumimos como propias las metas de gestión curricular. Ahí está muy claro cuando entonces todos nos integramos en el proceso de transformación curricular. Ah, entonces tiene sentido de que un profesor sepa que existe un PEI, por supuesto. Tiene sentido de que un profesor sea partícipe de una planificación curricular institucional PCI. Claro que sí. Tiene sentido entonces que un docente tenga clara cuáles son sus estrategias, sus metodologías enmarcadas ya en la propuesta pedagógica institucional. Entonces, cuando el docente asume esto como tal y se le convoca a una reunión para elaborar el PCI, el PEI, la propuesta pedagógica, no va diciendo otra reunión, sino que dice, vamos, esta reunión me va a ayudar para establecer mucho más qué es lo que debo hacer, porque ahí voy a encontrar el cumplimiento de los propósitos educativos generales asumidos desde el diseño curricular. ¿Para qué? Para poder llegar a un proceso de desarrollo de educativo curricular. Luego asume funciones de gestión curricular y en este caso va a analizar el currículo como tal, va a realizar las planificaciones para el desarrollo curricular, va a tener muy en cuenta a nivel muy detenido qué aspectos debe atender, qué diferencias en esos cuatro niveles de gestión curricular establece su accionar y va a garantizar las vinculaciones con las comunidades. O sea, se siente actor y parte de. Y en esta parte la gestión curricular tiene una función integradora también, tiene una función de buscar calidad. Digamos, yo les cuento, un profesor muy bueno me decía, mira Patricio, dime si no aprendiste conmigo, yo ya pues colega de profesión, dime si no aprendiste conmigo cómo se llamaban los huesos del cuerpo humano. Y pues no podía decirle otra cosa más que sí, sí tienes razón, Manuelo, le decía, contigo aprendí los huesos del cuerpo humano. Decía, ya ves, y así me decían de que yo seguía enseñando lo mismo. Los huesos del cuerpo humano, pero hubiese podido aprender mejor de otra forma y no de la que lo hiciste, con la forma que lo hiciste. Y uno decía, ¿y cómo lo hice? A ver, le digo, primero, el cuaderno seguía siendo el mismo cuaderno color amarillo con el que le habías enseñado a mi tío hace 10 años atrás. Y luego, utilizaste estrategias memorísticas para que yo en una clase te diga todos los huesos de cabeza a pies de una sola. Y me pasé toda la noche estudiando, pero nunca entendí para qué, cuál era la finalidad. Y hubiera sido bonito que hoy en día hubieses llevado un esqueleto y nos hubieras explicado uno a uno, y nos hubieras explicado la funcionalidad que tiene, y nos hubiera dicho para qué estábamos aprendiendo. Y ahí te equivocaste, le decía yo, imagínense, ya un exalumno hablando con un colega ya. Y él decía, ahora me acabo de dar cuenta por qué me dicen que sigo enseñando lo mismo. Porque el contenido nunca salió, el currículo nunca lo asimiló él correctamente. En el currículo decía, haz lo que se aprenda de memoria, todos los huesos del cuerpo humano. No, no, no decía eso el currículo. El currículo decía que él describa, que analice, que investigue, que discierna sobre las funcionalidades de los huesos del cuerpo humano. Ahí era otra cosa, porque nos hubiera sentido, hubiera servido para algo mucho más vivencial, más para la vida, como lo que hablábamos recientemente. Cuando mostramos los elementos del currículo, y muchos de ustedes van a decir, aquí está el PCI, sí, aquí está el PCI, y esto es el cuadrito que nos aparece ahora con los elementos de la planificación curricular e institucional, que a muchos nos hizo esto una odisea, en realidad, cuando veíamos el documento. Es de un auditor para que la vayamos entendiendo. Porque desde la óptica del profesor es otro sentido y desde la óptica del directivo piensa de que este documento tiene que presentarse al distrito para cumplir. Pero cuando nos vemos desde la óptica de auditoría, el porqué del documento, entendemos de que el propósito que se les pide que ubiquen en este caso, en el PCI, no es otra cosa más que el propósito establecido en el perfil de salida
que se propone desde el Ministerio de Educación, adheriendo adicional a ello los carismas en el caso de las educaciones particulares de índole católico o su propia visión y misión a nivel institucional. Y luego, en el lío en el que nos vemos siempre es en la parte de los contenidos, porque aquí el mismo ministerio no se ponía de acuerdo, no nos dejaba claro qué hacer. Primero nos decía que en los contenidos tienen que estar las destrezas con criterios de desempeño que se van a trabajar en el año. ¿Y eso qué teníamos que hacer? Teníamos que hacer una selección de destrezas. Luego, cuando el ministerio se dio cuenta de que no era solamente poner las destrezas, sino que existía que esas destrezas eran parte de un subnivel y que al ser parte de un subnivel implicaban de que en muchos de los casos las destrezas debían ser aplicadas en 3 años distintos. Dígase, por ejemplo, 8º, 9º y 10º año. Destreza, describir sobre la organización de los seres vivos. Destreza, para 8º, 9º y 10º año. Y que ahí teníamos que hacer otra cosa, que era la desagregación de destrezas. Miren cómo han ido saliendo términos, ¿no? Hemos ido avanzando y han ido saliendo términos. Y luego, cuando nos dijeron que hagamos la desagregación, nos tomamos el término de flexible y lo hicimos de la siguiente manera. Dijimos, tú trabajas estas en 8º, tú trabajas estas en 9º, tú trabajas estas en 10º, sin sentido curricular. Solo fue como que nuestro deseo. Y luego apareció un nuevo término, que era los criterios para desagregar destrezas. Y ahí ya nos pusimos a pensar un poco mejor en el currículo. Pero estos contenidos tienen que aterrizar en un contexto. Si es que no hacemos clara esta concreción curricular, esta concreción de contenidos curriculares, nos podemos perder. Y podemos tener un lindo documento, hermosísimo, con una maravillosa portada. Podemos tener un documento muy chévere, con colorcitos y todo, pero que siga sin tener el resultado en aula. Cuando tenemos clara la distribución de esas destrezas por subniveles, y hemos desagregado en función de su grado de dificultad, mayor o menor, de acuerdo a la edad del estudiante o su nivel de complejidad, ¿sí? Ahí nos plantearíamos, en cambio, decir, ahora sí, como institución, nos reunimos y seleccionamos qué destrezas son las que van para el segundo año y que yo como docente del segundo año debo realizar. ¿Qué destrezas deben ser trabajadas en el tercero y qué destrezas en el cuarto? Y aquí vino una pregunta de una profe de segundo año que me dice, Patricio, ¿y ahora qué hago? Esta destreza no la toco con mis niños. Y digo, ¿y por qué? Porque aquí dice resolver secuencias numéricas del 1 al 10,000, pero mis niños no saben. Y entonces mi respuesta fue desagregación de destrezas. Hagamos desagregación de destrezas. Tengamos cuenta de que ese niño no va a llegar al 10,000, pero sí puede llegar al 100, ¿sí o no, profe? Sí, perfecto. Entonces, del segundo año vamos a trabajar en matemáticas, que él va a hacer esta hasta del 1 al 100. En el tercer año vamos a aumentar su nivel de complejidad porque el niño ha crecido, ha ido ahondando en conocimientos del 1 al 1000. Y cuando llegue al cuarto año, que es el fin, miren, que es el fin del subnivel, que implica que el niño tiene un corte de finalización de destrezas, imprescindible, que quede claro, ahí sí podemos llevarlo a esa destreza completa, que es hasta 10,000. Y siempre que hagamos esos cortes de destrezas, tendremos que ubicar una referencia de que la destreza ha sido modificada, que no está tal cual está en el ministerio. Y aquí nos vino la competencia de cuántas destrezas deseables pongo. Patricio, es que porque somos mejor escuela, pongo 20 destrezas deseables en mi PCA. No. Es más, no ponga ninguna. Cumpla las imprescindibles, pero hagámoslas bien. Aterricemos con los chicos que aprendan de verdad. Y así no ocupemos destrezas deseables. Hagamos un buen currículo. Que el niño salga aprendiendo. Entonces me quedaban viendo asustados y me decían, pero no, es que debemos ir más allá. Claro, vamos más allá, pero cuando primero aterricemos en lo que debemos hacer. Y ahí viene justamente la parte de la metodología. Y como curriculares, cuando hablamos de las teorías del aprendizaje y nos dicen el concepto socioconstructivista, uno dice, ay,
¿Y la metodología que va a utilizar este profe, cuál es? Y antes teníamos la libre opción de escoger de un montón de metodologías y cada quien se disparaba por donde más podía, con la intención, por supuesto, de hacer las cosas de la mejor manera. Pero en este momento la metodología no tiene que ser otra cosa más. Miren, estoy hablando en el tiempo de la normalidad, de esa tan anhelada normalidad que algunos queremos todavía volver a vivir, y otros que pensamos de que nunca volverá a ser lo mismo y que ahora tenemos la posibilidad de que se nos empujó a un nuevo espacio lejos de mi zona de confort anterior y que de aquí en adelante yo como profesor ya no puedo ser el mismo. Es imposible ser el mismo profesor que el que fui en octavo año hace un año y medio atrás. Es imposible. Tengo que ser mejor, tengo que ser distinto. Y en ese sentido, pues lo que tendremos es que en esta metodología tiene que estar centrada siempre en la participación de los estudiantes a través de la lectura, de la investigación, de la reflexión, del trabajo individual y cooperativo. Y vaya que ese trabajo, que esa tareita que sí es del profesor, que sí es del profesor, es una tarea bastante difícil de alcanzar. ¿Por qué? Porque ¿a cuántos no nos ha pasado de que tenemos una excelente planificación? Una maravillosa planificación y que vamos inclusive con gusto. Y encontramos al aula y ingresamos al aula y nos dimos cuenta de que había un problema que solucionar y que ese problema era fuerte y que tuvimos que hacer a un lado de la planificación para atender el problema. ¿A cuántos no nos ocurrió de que íbamos con todo el material lindo a trabajar en el aula de clases y nos decían, los chicos tienen que salir porque van al patio a hacer una actividad? Y nos quedábamos con la planificación, con las metodologías y con todo el trabajo que habíamos realizado en la maleta. Y con la frustración de decir, no pude hacerlo. Y ahora imagínense cuando tenemos ya las clases listas en Zoom y estamos con todo planificado, ya ingresamos y se nos va la luz. Se nos acabó en este caso la inspiración y tenemos que buscar cómo poderla llevar a cabo. ¿Dónde se plasma entonces? El PUD. En el PUD van a encontrar ustedes la metodología que el docente va a utilizar para demostrar. Miren aquí lo que estoy diciendo. Demostrar pedagógicamente que lo que está en el documento es lo que quiere lograr con sus chicos en el aula. Sea cual sea el espacio, llámele virtualidad, llámele aula de clases, llámele patio. Es ahí tengo que marcar muy claramente mis intencionalidades. Ahí es donde tengo que poner qué recursos luego tengo que utilizar. ¿Por qué? Porque ya es momento de que salgamos de ese espectro en el cual pensamos de que salimos y hemos ido recorriendo años, ¿no? Hemos pasado de una escuela en una, me acuerdo yo todavía, una pizarra con tiza. Y si te portabas mal, te lanzaban la tiza para ver si reaccionabas. Y luego pasamos a una pizarra líquida y ya empezaron a aparecer los acetatos y ya por ahí aparecieron los proyectores. Y miren, hoy en día, en estos webinars con telepresencias y con transmisiones en vivo para que puedan escucharnos personas, no solamente de quienes estén conectados, sino que luego personas del mundo. Pero los recursos, si no cumplen también con la intencionalidad pedagógica, pues solo se convierten en elementos aislados. Y aquí es algo importante. La planificación de unidad didáctica, como tal, es el nivel más cercano al aula de concreción curricular establecido en el currículo nacional. Es en donde se plasman, en este caso, las intenciones, las metodologías, los objetivos de aprendizaje que tiene el docente para con su grupo de estudiantes. Una vez que haya analizado el contexto social cultural en el que eso se desenvuelve, para poderlo hacer cercano. Un contenido, cuando lo sentimos cercano, lo sentimos con vida, lo vivimos el contenido. Yo siempre me pregunto todavía, digo, ¿y por qué tenía que aprenderme todos los ríos de África? ¿Por qué me hicieron aprenderme todos los ríos de África? Y ahora no me acuerdo mucho, o sea, pero sí me acuerdo de que yo algún día vaya por allá, conozca o nade en alguno de esos ríos. O sencillamente fueron temas que tuvieron que darme para ver, para completar las horas de clase. Pero yo teniendo en mi lugar, en mi localidad, tenía ríos hermosos y tenía para analizar esos ríos de pies a cabeza, darme vueltas, explorar, hacer experimentos. No hablamos de los ríos
chicos de mi localidad y hablamos del río Nilo y hablamos del río Ganges. Digo, ¿no? ¿Por qué tenemos que descontextualizar el currículo? Y aquí viene la parte de contenidos. Aquí viene un elemento importante. Si ustedes han analizado el criterio de evaluación que está establecido en el currículo nacional y han revisado la parte de bajito que dice orientaciones metodológicas, van a tener clarísimo qué es lo que tienen que evaluar. Mucho más allá de que en el indicador también está, cuidado, pero van a tener mucho más claro qué es lo que tenemos que evaluar. Tenemos estos famosos entornos virtuales de aprendizaje. Vamos, muchos nos hemos educado inclusive en ellos. Cuando hemos estudiado a distancia, estudiamos bajo entornos virtuales de aprendizaje, recibimos información, recibimos orientación, pero la forma, la estrategia, el método para llevar a cabo tiene que cumplir un sinnúmero de requisitos. Yo, en realidad, no sé si ustedes me van a compartir, yo les pido que vayamos haciendo una reflexión, ¿no? Vamos haciendo una reflexión. Yo voy a estarles leyendo acá también en la presentación, en el en vivo que tenemos desde en esta parte de YouTube. Yo quisiera que me digan ustedes, ¿consideran de que se aprende? Mira, solamente quieren que me responda eso. ¿Consideran que se puede aprender igual en entornos virtuales de aprendizaje que en el aula? Pregunta para ustedes. Yo quisiera que la puedan responder, poner sí, no, me parece que sí, me parece que no. Y si es que es no, sería muy fácil poner el no, es que es no, que me den a conocer quizás una razón por qué no es lo mismo. Y si así también, una razón de por qué sí es lo mismo, si se puede aprender igual en estos tanto entornos virtuales de aprendizaje como en el entorno normal en el cual nos desenvolvemos. ¿Para qué? Para poder partir en cambio a la siguiente presentación y hacer una reflexión conjunta. Cuando nosotros hablamos de entornos virtuales de aprendizaje, pues tenemos la ventaja, y en este caso Maya editorial, pues vienen creando, vienen innovando, han ido a la par de los docentes pensando en cómo hacer funcional la parte curricular en este contexto propio en el que nos desenvolvemos. Vamos a ver entonces, ¿será posible aprender o tendría que volver a repensar? Miren, escuchen por favor y miren muy bien el contexto donde se desenvuelven. Escuchemos si es que ustedes creen que podemos aprender igual. Miren lo que me dicen algunos de los que están aquí. Rosana dice, me parece que no, porque hace falta la calidez humana que nos caracteriza. Perfecto, qué bien, qué chévere. Te felicito porque implica de que es una docente que se apropia, en este caso, de su grupo humano de estudiantes para poder acercarse y transmitir. Eso implica conocimiento del medio que le rodea. Uno de los principales elementos que se evalúa el docente hoy en día, que debe ser evaluado, digo, ¿no? Pero es lo principal. Maya Click ha creado, pues, un sinnúmero de espacios de aprendizaje, pues, entornos virtuales de aprendizaje, como un fin de que acerque o intente, miren lo que soy yo, intente acercar, en este caso, al docente, al grupo de estudiantes. Y ahora hay que decirlo, no solamente al grupo de estudiantes, sino al padre de familia. Porque el padre de familia está sentado detrás del niño, e inclusive a ratos vemos por ahí pellizcones, vemos algunos, despiértate, algunas sacudidas para que el niño reaccione y que preste atención a su profesor. Pero en este caso, si es que es utilizado correctamente, miren lo que les voy a decir, si es utilizado correctamente un entorno virtual de aprendizaje y es visualizado como un espacio, ¿sí? Como un lugar, un espacio es un lugar, ¿no? Con fines de interacción virtual. Eso implica de que no es solamente una mera reproducción de lo que yo tengo en mis diapositivas de paso, sino que busco cómo relacionar. Marcelo acababa de hacer un trabajo muy, muy bonito con ustedes, como asistentes, cuando les hacía preguntas, cuando les hizo la propuesta de que ocupen el globo, llenen el globo con las palabras, el globo de ideas, para saber qué es lo que piensan. Y hay herramientas en el medio, como se acaban de dar cuenta ustedes, que nos permiten orientar y nos permite ir inclusive evaluando. Y nuevamente voy a la hoja. ¿Se acuerdan cuando les mostraba la hojita al principio? Les decía que les había enseñado esto. Yo todos los días pienso cómo hacer las cosas de mejor manera.
cómo poder enseñar de mejor manera. Tengo la responsabilidad de orientar a mis profesores y decirles qué hacer cuando se sienten perdidos, cuando me dicen, Patricio, este niño no se conecta, Patricio, es que la mamita no le quiere poner al aula, y cuando o me activan el micrófono sin que les dé autorización porque las mamitas no les ponen orden en la casa. Y es tristemente lo que se está viviendo, ¿no? Pero si es que nosotros utilizamos, en este caso, la interacción virtual y cumplimos con el objetivo de que sea un intercambio de pensamientos, de ideas y conocimientos. Y aquí muchos docentes a veces me suelen decir, ¿pero por qué conocimiento? Si el conocimiento es el profesor el que lo da. Yo digo, no, ahí sí nos equivocamos, porque está comprobado que el niño tiene un saber, que tiene un conocimiento, que no siempre es científico, que no es siempre es tan técnico, pero que sirve, ¿para qué? De acuerdo a lo que nos dice Ausubel, existe un proceso de acomodación entre el conocimiento vulgar, burdo, que tiene el estudiante, con el conocimiento científico, y existe el proceso de acomodación, de tal manera de que desplazo una idea errónea y me quedo con una idea concebida, buena, valedera y para la vida. Y vaya que hay que decir que tenemos que hoy en día establecer muy claro que tenemos que tener muy claro de que si no recopilamos los conocimientos de los estudiantes, eso se convertiría en un monólogo, porque tienen validez aquellos. En este caso, pues, Maya Click tiene en este caso su aula, su entorno virtual, basado bajo el modelo de las metodologías técnicas, informáticas, y ahora pues con el famoso Moodle, ¿no? ¿Cierto? Que tenemos, es un sistema de gestión curricular, trabaja por curso, se puede brindar con estudiantes chats en vivo, se puede llegar con estudiantes a tener foros. Esa interacción, esa famosa interacción, si es que es correctamente orientada, pues vamos a tener resultados. Pero si no es correctamente orientada, si no cumple la intencionalidad pedagógica de las que les hablé hace un momento atrás, pues quizás tengamos o corramos el riesgo de claudicar. De sencillamente tener una hermosa plataforma, muy bonitos materiales, pero que no son llevados a la práctica en beneficio de los estudiantes. En ese sentido, un entorno virtual de aprendizaje permite la creación y mantenimiento de comunidades virtuales, los famosos grupos wiki, en donde los estudiantes y el docente o entre estudiantes pueden aprender, comunicarse, proporcionando servicios con los que cada comunidad se identifica. Y en este caso, la particularidad. Miren que aquí ya hablamos de diferenciaciones. Mi comunidad de aprendizaje, mi aula. Pero yo puedo aprender de otros, por supuesto. ¿El ministerio tuvo idea de hacer eso? Claro que sí. Los famosos proyectos escolares ya eran una intención de llevar el currículo de alguna manera al aula, cuando hicieron que se pueda mezclar alumnos de un mismo subnivel para poder trabajar y aprender unos de otros. Y se acabó la parte etaria, esa segregación etaria, en donde segundo es segundo, tercero es tercero y cuarto es cuarto, sino que daba la posibilidad que entre edades distintas puedan, dentro de un mismo subnivel, aprender. Y que, pues, garantizan la integración, enriquecimiento y fidelidad de los usuarios. Eso implica que el usuario se siente cómodo. La interfaz de dicho entorno virtual de aprendizaje debe ser cómoda para que, en este caso, el usuario y, en este caso, el docente puedan interactuar adecuadamente y poder fluir adecuadamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas plataformas virtuales de aprendizaje son sistemas en donde se permite la interactividad, pero aquí viene una cuestión, una reflexión. Yo quisiera llamar a la reflexión a mis estimados docentes que están escuchándome, ¿no? Que están viéndome, y es, he visto un montón de clases virtuales, he visto muchas clases en Zoom, y a veces tengo la duda y digo, ¿ya dio la clase en Zoom? ¿Tiene la plataforma? Y me dicen, sí. ¿Y qué hizo con la plataforma? No, es que la plataforma es solamente para pegar el link de Zoom. Entonces yo me pongo a pensar, digo, está desperdiciando el recurso. No le está utilizando totalmente el recurso que, repito, al tener tanta información en temas, pues podría explotarle y hacer a que el estudiante navegue, interactúe, se dedique a trabajar, que aprenda más, que nazca ese bichito de la curiosidad para poder ingresar a investigar algo más sobre el tema que me están dando. Y esa interactividad se da solamente en el tema de la clase de Zoom, en donde levanta la manito el niño, prende el micrófono y responde, bien o mal.
y esa no es la intencionalidad de las plataformas virtuales, sino de que exista una comunicación, que el docente pueda explorar conocimientos, que puedan existir intercambio de ideas entre educadores y educandos. Por ello, las características más destacadas de estas plataformas virtuales es la distribución de la información. Vamos a encontrar en distintos espacios, en distintos bloques, la información que yo voy a utilizar para poder cumplir mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Permite un intercambio de ideas y experiencias, claro que sí. Por cuanto, si yo pongo una pregunta en un foro para unos chicos de octavo año y les digo, ¿reconoces tú cuáles son la organización de los seres vivos? Por ponerlo de otra manera. O describe la organización de los seres vivos, pero trabájalo en el foro y a una pregunta o una respuesta de tus compañeros, fundaméntala. O sea, di, ¿estás de acuerdo o no? Y eso cuesta, y lo voy a decir sinceramente, cuesta porque al principio todos van a poner, como dijo mi compañero Pepito, estoy de acuerdo. Y esa es la respuesta corta porque no hemos enseñado a nuestros estudiantes a analizar, a investigar, a discrepar, a discernir entre lo que dice otra persona y él por el temor al error. Porque el niño tiene temor a equivocarse porque lo hemos enseñado que cada vez que se equivoca es cero. Y esa no es la finalidad de la evaluación. La finalidad de la evaluación, sea cual sea el ambiente, es retroalimentar para poder proporcionar el aprendizaje. Luego, otra de las funcionalidades es las características de aprendido. Eso no implica recaer nuevamente en una clase tradicional en donde me daba la lección al pie de la letra, si no tiene 10, si tartamudeas te vas a sentar a volver a seguir estudiando la lección oral. No tiene esa funcionalidad, sino que el estudiante aprenda, experimente, trabaje. ¿Y podemos hacerlo? Por supuesto. Hacer es interesante, dice, permíteme, en este momento voy a jugar con los chicos, ¿me dejas jugar? Entra y juega con los chicos y les dice, chicos, en este momento, obviamente en inglés, no en español, no, le dice, en este momento voy a evaluarles sobre la clase que acabamos de tener en el aula. Y los chicos se quedan asombrados y le dicen, ¿cómo así? Vamos jugando y a quien le vaya tocando yo el hombro, hago una pregunta en inglés y me responden. Estamos jugando fútbol. No tengan la carga en los hombros de la evaluación, sino que la vean como una actividad de la vida normal, de la vida tradicional, de la vida tranquila, de que no es, tengo evaluación y empiezo a torturarme, cosa que también nos ha pasado a los profesores, ¿no? Evaluación docente y empezamos a sufrir, a padecer, porque sabemos de que nos llega un martirio. Entonces, miren, lo último, esa evaluación de conocimientos cumple una función, cumple un objetivo, que es explorar el nivel de inserción de un conocimiento nuevo, de un contenido nuevo en el estudiante, cumpliendo la premisa de que ese conocimiento sea para la vida, útil para la vida. Y en ese contexto, para ir ya haciendo un cierre, porque luego quisiera contestar, revisar un poco las preguntas, las inquietudes que podamos tener en este día, hay perspectivas curriculares en tiempos de pandemia. Hoy todo ha sido pandemia, venimos hablando 7 meses y seguimos abordando 10 meses en pandemia y pasará un tiempo más, seguiremos hablando de la pandemia y todo lo que nos generó. Y muchas de las cosas de las que hablaremos de la pandemia será de lo negativo, porque somos buenos como seres humanos a tener una retrospectiva negativa de los hechos, a ver lo que nos afectó, lo que nos lastimó, lo que no nos salió bien, y a veces dejamos de disfrutar lo bueno, lo positivo. Muy pocos han dicho hoy en la pandemia lo que hemos hecho es que nos hemos quedado en casa con nuestras familias. ¡Qué lindo! Muy pocos. Muchos hemos dicho el trabajo, los problemas, las dificultades. Desde este sentido, hay perspectivas curriculares en tiempos de pandemia, por supuesto. Hay desafío, hay problemática, claro que sí. Vamos a analizar algunas de ellas junto a ustedes. Luego daremos un espacio para poder, dentro de los tiempos que están enmarcados desde coordinación, poder hacer una pequeña retroalimentación. Primer desafío y problemática. La educación virtual posee su propia estructura. Escucharán. Intencionalidades pedagógicas, metodologías y recursos. ¿Por qué dirá esto? No nos lleva a otra reflexión más. Es de que se adapta, tiene que adaptarse
a cumplir un nuevo modelo, una nueva forma de enseñar, porque no es la misma tradicional del aula, ¿no es cierto? Tiene que cambiar mi metodología. Entonces ya tengo yo que hacer una diapositiva, tengo que hacer un material, tengo que hacer un video, tengo que buscar información. Me lleva a que desde el color que yo le estoy poniendo en la diapositiva, desde el fondo, desde la caricatura, cumpla una intencionalidad. Que tiene un proceso, por supuesto, que tiene un proceso metodológico, claro que sí. Cumple un sinnúmero de pasos, varios pasos para poder llegar al aprendizaje. No es solamente la clase virtual y se acabó. Y tiene recursos, por supuesto. Y aquí MayaClick pone en este caso a disposición recursos bastante abundantes en cuanto a lo que es el uso de tecnologías, de las TICs, material audiovisual, para poder facilitar en este caso al docente la apropiación, el uso y el manejo de recursos como elementos que ayuden a que pueda hacer óptimo su trabajo. En este modelo, no se puede pretender trasladar el modelo presencial a la modalidad virtual. No podemos. Y eso es una de las quejas más grandes que he tenido de algunos padres de familia. Me dicen, de mis profes, me dicen, Patricio, lo que pasa es que la profe toma lista y son 38 estudiantes. Y cuando ya está en el 15avo, le contesta el segundo en la lista que no le contestó porque llegó tarde. Interrumpe otra vez, la profesora se olvida y vuelve a tomar lista desde el principio. Y se le van 15 minutos tomando lista. Y tiene licencia Zoom gratuita, lo que implica que apenas le dura 40 minutos. O sea que le quedaron 25 minutos para dar su clase. Imagínense lo que es eso. No podemos trasladar el modelo presencial. Tenemos que innovarnos en la modalidad virtual. Tenemos que hacer algo que profundice entre la sincronización y la asincronización del quehacer educativo de parte del docente. Actividades que yo debo trabajar con mis estudiantes y actividades que mi estudiante tiene que realizar de manera autónoma, pero obviamente tienen que ser bien orientadas. Bien orientadas. Y la problemática grande que ha existido aquí, y ustedes ponían hace un instante en el globo de las ideas, un porcentaje alto de docentes no son nativos digitales. No somos nativos digitales, es verdad. Algunos tuvimos ya 18 años cuando aparecieron los celulares, algunos quizás tenían más de esa edad cuando aparecieron los celulares y la tecnología nos ha ido absorbiendo de una manera abrumadora. Estamos hablando ya de una realidad virtual, ya estamos hablando de experimentos de realidad virtual, de que ahora ya no tenemos que llevar a los chicos al Museo Guayaquil haciendo 8 horas de viaje en bus para que conozcan en este caso el planetario, sino que ahora pueden ver en una página web desde la misma NASA, poder observar el sistema solar gratuitamente. O sea, miren cómo nos cambió el mundo y cómo la modalidad virtual correctamente utilizada, quiero que quede bastante claro ese término, correctamente utilizada y bajo intencionalidad pedagógica, debería ser distinto. No podemos trasladar el modelo presencial. ¿Qué pasaba con las tareas? Miren la reflexión. Tarea no cumplida, 0. El día y a la hora que yo le dije al alumno. Y en la presencialidad ya se daba esto de que la rúbrica era sencillamente un adorno. Cuando la rúbrica tiene indicadores que dicen cuándo un estudiante debe tener 0. Porque no es que el docente el día y a la hora ya 0, no. La rúbrica nos sirve para evaluar correctamente y decir si mi estudiante cumplió al día y a la hora establecida, tiene este puntaje. Si se atrasa por A o B circunstancia, tiene este porcentaje. Si es que no le entrega dentro de ese plazo y me lo entrega una semana, tiene este puntaje. Pero es secuencial en su proceder la rúbrica, no es radical. Entonces, analicemos esa particularidad. ¿Por qué? Porque si es que analizamos el término que acabo de leer y decirles que no somos nativos digitales, ¿se imaginan que fueran el ministerio como los docentes a veces actuamos radicalmente y nos dijera, si los docentes no manejan bien la computadora, pues así como los alumnos no entregan una tarea a tiempo, pues quedan afuera? No nos gustaría. Lo primero que diríamos es capacítennos. Dennos informuro. Y a los chicos también les pasa eso. La priorización curricular no debe ser una camisa de fuerza. Desde el currículo 2016 ya el término flexibilidad curricular sonó mucho. Lastimosamente la utilizamos mal, pero sonó mucho. Y ahora la priorización de curricular, tanto en el currículo por emergencia como en el currículo priorizado, nos da la posibilidad de analizar lo que como docente quiero enseñar a mi estudiante, a mi grupo de estudiantes. Y nos
propone desde ese mismo ministerio, desde ese mismo currículo, también una metodología, ya, haga esto, cumpla estos 10 pasos. No, no, no. Sino que la ubica como un posicionamiento didáctico. La debemos ver como un posicionamiento didáctico. Eso implica de que en este contexto en el que nos encontramos debido a la pandemia, en este contexto en el que nos encontramos debido a la dificultad del recurso, de no poder estar con los chicos, se convierte más en una forma didácticamente útil para yo poder generar en mis estudiantes un aprendizaje significativo. Desde ahí, ni el currículo, ni el ABP tienen que ser un malestar para el docente, sino al contrario, tiene que ser visualizado y entendido como mi forma, mi estrategia, mi ayuda para poder alcanzar los aprendizajes de los estudiantes. Cuando hablamos de la famosa interdisciplinaridad, y a veces, repito, he tenido el gusto de ser vicerrector en algunos planteles educativos y ahora en otro, y escuchar a veces cuando se habla de interdisciplinaridad, a veces se ve como que los docentes empezamos a sufrir. ¿Ahora qué hago? ¿Es que me va a pedir que enseñe matemáticas si estoy dando clases de sociales? ¿Y ahora qué me va a tener que enseñe inglés en lengua? ¿Y ahora no? ¿Qué? Ese es un lío. ¿Pero por qué? Porque no tenemos claro la razón de ser del currículo. Y vuelvo a mostrar mi hojita y miren que les digo que si con esta hoja tuviéramos que dar la clase, ver, calcular el número de cuadritos, porque es una hoja cuadros, número de cuadritos que tiene, podemos hacer fracciones acá. Por supuesto que podemos, con la misma hojita podemos hacer fracciones. Con esta misma hojita, ¿será que podemos dibujar figuras geométricas? Por supuesto que sí, con esta misma hojita podemos hacer lo mismo. Miren, ¿eh? Ciencias naturales, sigue siendo el mismo el recurso. Ciencias naturales, vaya, ¿de dónde viene esta hoja? ¿Es materia prima de qué? ¿Cuál fue la materia prima para el diseño de la hoja? Ah, el árbol, perfecto. Podemos hacer un análisis de qué árboles son los que tienen características que son más útiles o más placenteras para poder generar un material como este, de buena calidad. O con qué árbol se hace el billete, que no es lo mismo que este de acá. Entonces, miren cómo podemos generar interdisciplinaridad. Ah, podemos ir a lengua y literatura. Ah, claro que sí. En esta hoja podemos escribir para poder hacer divisiones entre párrafos. Claro que sí. En esta hoja podemos hacer versos. Claro que sí. ¿Será que yo, acordándome de que este de aquí me provenía de un árbol, será que yo puedo dedicarle un poema o hacer un acróstico al árbol? Sí, ¿no es cierto? Entonces, desde el mismo contexto, miren un solo material y miren cómo ya podemos encontrar interdisciplinaridad. ¿Pero qué lleva a eso? Un proceso de razonamiento curricular. A buscarle la intencionalidad pedagógica. Y luego me van a decir, Patricio, pero sociales, pues bueno, analicemos en ese sentido de dónde proviene, dónde están los lugares donde se procesan o se producen, en este caso, los árboles, y el sector, qué recursos, la sociedad industrial, las imprentas, el periódico. Miren cómo podemos encontrar un sinnúmero de ideas y fundamentos para poder llegar a cabo con la interdisciplinaridad. Esto es parte de lo que hemos querido compartir. Yo quisiera solamente hacer algunas referencias. Sí es cierto lo que nos ponen acá y ustedes podrán analizarlo. Nos dicen algunos padres de familia no pueden guiar a sus hijos en casa. Se ha tenido algún inconveniente desde la formación básica. Sí, recordemos que nosotros nos estamos quejando de que no hemos sido nativos digitales. Padre de familia tampoco. Padre de familia se educó quizás a edades de nosotros o hasta mayor a nosotros. Imagínense el lío que también para él es enfrentar esta realidad curricular que tenemos. Pues también nos dice que hay acompañamientos y fichas pedagógicas para llevar a cabo. Pues sí, ahora tenemos esos recursos. Pero repito, hay algo que puede cambiar el contexto del docente. ¿Será virtual? ¿Será presencial? No hay problema. Pero algo que no debe terminar en el docente es la creatividad. El docente es por excelencia creativo. El docente debe ser por excelencia innovador. El docente debe ser un investigador. Cuando cumpla esos tres pasos, no importa el contexto, no importa la adversidad, es resiliente y se adapta. Va a encontrar dificultades, por supuesto. Ahí viene la felicitación a aquellos que tenemos por profesión el ser docentes, porque nos enfrentamos a una realidad que no siempre es la mejor.
que no siempre es la más bonita ni la más pintoresca, pero que desde nuestro trabajo estamos llamados a solucionar y a transformar la sociedad donde vivimos. ¿Con qué? En nuestro desempeño, con nuestra metodología didáctica, con nuestros recursos y sobre todo transformando positivamente las dimensiones que posee el estudiante para su vida. Esa es la información que en este primer taller pues hemos traído a colación para ustedes. En este caso, pues repitiendo la disculpa que el magíster Marcelo tuvo que ausentarse debido a algún problema técnico, pero hemos intentado cumplir en este proceso con todos los elementos abordados dentro de la planificación establecida para el día de hoy. Y pues nos quedarán en las siguientes clases, en los siguientes talleres, para ya ir profundizando. Miren, ya hemos visto el currículo, la necesidad de establecerlo y tenerlo claro, y ahora nos queda ya el cómo llevarlo a la práctica desde la planificación curricular. Hasta ahí podría decir mi intervención. No sé si tenemos alguna inquietud, estaremos atentos a para poder escucharles o que para en este caso, si es que alguien me ayuda con información, pregunta que esté en el foro de YouTube, para encantado de la vida poder dar respuesta, o pues por el contrario, por favor, tener muy claro de que esto vamos a seguirlo trabajando durante estos días, ¿no? De esto dejo a los coordinadores desde Maya para que puedan opinar. Agradezco mucho a quienes han estado, estoy viendo justamente los comentarios en YouTube. Sí, es cierto, los padres de familia no saben cómo ayudar a sus hijos, no entienden de pedagogía, enseña, pero no entienden de pedagogía, es otro tipo de enseñanza, es una enseñanza informal, es una enseñanza mucho más, y si me permiten, es una enseñanza más vivencial. Sí, es más vivencial porque es inclusive, el padre es el Dios, o en este caso es el héroe de su niño, y el niño repetirá lo que hace el padre, ¿no? Pero no está adaptado a curricularmente. Muchos papitos quieren que les enseñen a sus hijos como les enseñaron a ellos. Inclusive algunos están de acuerdo hasta que les peguen su balón de orejas. Pero la educación se ha adaptado a un nuevo contexto, se ve de otra forma hoy en día, ¿no? Y tenemos que ser también educadores. No solamente somos educadores para los niños hoy en día, tenemos la obligación, la tarea de ser educadores también para los padres de familia. ¿Eso conlleva más trabajo para nosotros? Sí. Eso lleva más trabajo, pero en este caso, nadie más lo podría hacer si no lo hacemos nosotros. O sea, tenemos que hacerlo nosotros, sí o sí. ¿Sí? Tampoco tienen tiempo, ¿sí? ¿Están de acuerdo? No tienen tiempo para enseñar a los niños, no tienen tiempo para acompañarles, es verdad, pero pues hacen un esfuerzo increíble. Algunos están esforzándose también por llevar el pan a sus casas. Ah, repito, aquí tenemos que ser muy empáticos, tenemos que trabajar con esta palabra, este término muy bonito, pero que como que se dice mucho y se utiliza poco, ¿no? Tenemos que ser muy empáticos para poder entender y buscar la forma de ser entendidos. Y eso es una tarea que nos corresponde a las autoridades de los centros escolares, porque son los primeros que deben buscar el acercamiento entre docentes y padres de familia con estudiantes, que no quede así, ¿no? Existen muchas circunstancias que impiden que los padres de familia cumplan en su rol como orientadores del proceso educativo en tiempos de pandemia, ¿sí? ¿Se debe dar escuela para padres? Sí, ¿no? De eso no se debe perder. La cuestión está de que, repito, todas las acciones que se deban llevar a cabo en este proceso, pues tienen que ser intencionalmente planificadas, ¿sí? Entonces, muy bien, entonces en este caso, pues van a compartirles, me acaban de informar de que van a compartir en YouTube el link para que puedan registrar. De mi parte, yo estoy muy agradecido con cada uno de ustedes. Sigo leyéndoles en esta parte las inquietudes que tienen. Pues encantado de poder haber compartido estos espacios coincidenciales, pero que mientras sea en este caso con docentes, hablando de docentes, pues como que es un espacio más ameno, ¿no? Porque sabemos la realidad, las problemáticas, y ahora lo que nos interesa es avanzar. Entonces,
a los coordinadores desde Maya Educación, pues nos están informando de que van a poner ya el link en YouTube. Les pido estar atentos a los participantes, por favor, para que puedan ingresar y dejar su registro de asistencia. De mi parte, muy agradecido. Ahí está el link, por favor.